aquí vivimos hombres y mujeres que queremos este territorio, que deseamos vivir en este territorio y que queremos vivir en otras condiciones que mejoren la calidad de vida de cada uno de nosotros. Sí queremos la paz, obviamente, y luchamos y anhelamos día a día por la paz, pero la paz no puede ser vista como la firma de un compromiso en un papel, porque en el territorio es otra la realidad que se vive. Uno lo que tiene es vocación de servicio y capacidad de sacrificio. Nosotros somos conscientes de que de cierta manera corremos riesgo en este contexto en el que vivimos de ejercer esta labor social. No vamos a claudicar en querer otra sociedad, en querer otras condiciones de vida. Es importante la presencia, es importante que estén aquí en el municipio, reiterando de que el Estado colombiano está comprometido con la vida y con los derechos humanos de cada una de las personas que lo ocupan. Le hemos dicho a la Procuraduría que toca activar todos los frentes, ¿sí? Hay un componente importante que es necesario, que es la prevención, pero también la protección de las personas. Pues esperamos entonces que a través de las gestiones de la Procuraduría y a través del apoyo también en capacitaciones, quedemos mucho más fortalecidos para la atención a nuestra población en el territorio. Esperamos hacer un seguimiento y poder seguir interlocutando y hablando con la Procuraduría, que nos permita avanzar pues, en esas exigencias y en esas propuestas que tenemos como movimiento social del Departamento de Arauca.